Si me permite, si el tiempo lo permite, yo contaría antes del anciano, que es el mejor. Pero yo he estudiado otros tres. Tengo en mi conferencia solo dar cuatro milagros eucarísticos, y si me lo permites, Por supuesto, aunque claro. sea con cierta brevedad, pues hablaría de los cuatro, aunque sea con brevedad. En España tenemos, se llaman los corporales de Daroca, donde están manchados con la sangre de Cristo. ¿Cuál es la historia? Pues en la guerra de los cristianos contra los moros, en una ciudad de Valencia, en Morjativa, pues estaba el capellán diciendo misa a las tropas cristianas antes de entrar en batalla con los moros. Y en mitad de la misa ataca a los moros. El capellán tiene que interrumpir la misa, dobla a los corporales con unas formas consagradas para unos capitanes que iban a comulgar y las esconde en una cueva debajo de las piedras. Termina la batalla, ganan los cristianos, aunque eran mucho menos en número, ganan los cristianos. Y cuando el sacerdote va a recoger las formas consagradas, las encuentra sangrando y los corporales empapados. Estos corporales empapados de sangre están en Daroca, en un pueblo de Aragón, cerca de Zaragoza. Esto está ahí. Y esa reliquia ha sido, en fin, desde los reyes católicos hasta Franco, han ido a orar delante de los Claro. corporales de Daroca empapados con la sangre eucarística de Cristo. Otro milagro muy interesante. Cuando los españoles dominábamos Flandes, había guerra entre católicos y protestantes. Y en una ocasión los protestantes asaltaron la catedral de Dortmund, un pueblo de, vamos, una ciudad de Flandes. Y los protestantes, un protestante, abrió el sagrario, cogió el copón, tiró las formas y dio un pisotón sobre una forma. En ese instante, la forma sangró, sangró. El protestante se quedó atónito, total, llama al deán, coge la forma, no sé qué, no sé cuántos. Por cierto, que este hereje que dio el pisotón se convirtió y murió monje franciscano. Así Se es. convirtió al ver el milagro de que había sangrado esa forma. Esa forma se llevaron a Felipe II, el rey de España. Y esa forma está hoy en la sacristía del Escorial. Y está Así es. una forma incorrupta manchada de sangre del pisotón que le dio el protestante. Con brevedad, este es el milagro. Otro milagro, que yo también he vivido un poco de cerca. Yo daba conferencias en un pueblo de Valencia que se llama Almácera. Y allí me cuentan el milagro de los peces. Y hay una calle, Milagro de los Peces, y total, me entero un poco del asunto y es el siguiente. En una ocasión, el párroco de Almácera recibe la visita de un campesino que vaya a confesar a su padre, que vive en un cortijo. Aquí entienden cortijo, un rancho, en lo alto de un monte. Y que vaya a llevar el viático a su padre moribundo. El capellán coge la forma, la lleva consigo y va al monte, a subir a donde estaba el anciano moribundo. Pero tiene que atravesar el arroyo de Carraixet sobre una tabla o un tronco de árbol, lo que sea. Muy incómodo. Resbala y se cae. Y como venía un torrente, había llovido mucho, venía un torrente muy fuerte, pues perdió las formas. Él no se ahogó, él salió y siguió a confesar al moribundo, pero perdió el Santísimo. Bien, apesadumbrado, pero ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Ha perdido el Santísimo. Bien. Al día siguiente está en la sacristía y viene un pescador, padre, que en la costa, en la orilla de la playa, hay tres peces con la cabeza afuera y en la boca tienen una cosa brillante que parece una sagrada forma. Y piensa el sacerdote, las tres formas que yo perdí ayer. Se ponen los ornamentos, va con un grupo de feligreses y con un copón van a la playa. Y los tres peces, dando un salto, dejaron la forma en el copón. Bueno, esto está atestiguado por montones de documentos. El escudo de la ciudad, el escudo tiene el cáliz
y los tres peces dejando la forma en el cáliz. El sitio donde ocurrió esto, hay una ermita que cada año se celebra el aniversario del milagro de los peces, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es un milagro muy documentado de que realmente tres peces devolvieron al copón las formas que perdió el sacerdote cuando se cayó en el arroyo del Carraixet. Esto es otro milagro del Carraixet. Vamos al de Lanchiano. El de Lanchiano, eso. Milagro de Lanchiano. Un sacerdote está diciendo misa y ha consagrado y le entra la tentación. ¿Cómo va a ser posible que por mis palabras este trozo de pan se convierta en la carne de Cristo? Le entra la tentación y cede a la duda, consiente la duda, y en ese momento la sagrada forma se convierte en un trozo de carne. Se queda atónito, llama a los fieles, vienen todos y ven sobre la patera un trozo de carne. Este trozo de carne hoy está en un relicario en Lanciano. Este trozo de carne ha sido analizado por médicos recientemente. Linoli y Bertelli son catedráticos de medicina de Siena. Ha sido analizado por doctores que afirman lo siguiente. Carne humana, tejido fibroso, con lóbulos adiposos, con vasos sanguíneos y grupo sanguíneo AB, que es el mismo grupo sanguíneo que tiene la sangre de la Sábana Santa. Entonces, y la OMS, la Oficina Mundial de la Salud, la OMS, ha tenido esta documentación, y hay un documento de la OMS, dice, un caso insólito en la historia de la medicina. Milagro del Anciano. Confirmación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No, y que hubo un doble milagro allí, porque no solo fue la carne, también el vino se transformó en sangre humana, con todos los componentes de una sangre fresca. Así es, así es. En cinco grumos, ¿no? Milagro. Y que no se va a discutir, eso está ahí. Y se ha analizado científicamente. Es carne humana. Así es. Y viene de una forma consagrada. Es una confirmación que no es que para creer necesitemos milagros. Nos basta la Biblia. Pero que Dios de cuando en cuando hace milagros de este tipo para ayudar la debilidad de la fe de algunos creyentes. Y tiene más de 1000 años y está incorrupto, ¿no? Maravilloso. Padre, y en relación a todo esto, no nos parece extraño a mí, ¿verdad?, que ante tantos signos que Cristo nos ha dado sobre su presencia real y lo que él mismo nos dice en su palabra, ¿por qué hoy día mucha gente no va a misa como debe ser, a pesar de que se consideran cristianos católicos, bautizados y que creen en Dios? Sí, señor, así es. Muchos cristianos no van a misa. Tiene gracia, vamos, tiene gracia o da pena. Muchos católicos cumplen mucho con sus obligaciones sociales. Una fecha de no sé qué, atenciones a las obligaciones sociales. Y descuidan las obligaciones para con Dios. Es que es más importante cumplir con el mundo que cumplir con Dios. Pero ahí está. No faltan si es una fecha determinada, si es un acto social. Acuden a todas las obligaciones sociales. Pero la obligación con Dios, no van a misa y se quedan tan tranquilos. ¿Por qué? No saben lo que es una misa. No saben. Dicen, es que yo en misa me aburro. Oye, es que tú no vas a misa a divertirte. Si no te gusta el fútbol, no vayas. Si no te gustan los toros, no vayas. Pero tú no vas a misa a divertirte. Vas a cumplir una obligación. Tienes obligación de adorar a Dios. Y la misa es el acto oficial de adoración. Ah, yo ya adoro a Dios porque yo rezo en privado. Bien, culto privado. Pero además de persona privada, formas parte del pueblo de Dios. Y tú tienes que unirte al pueblo de Dios en el acto oficial del culto a Dios. Y la Santa Misa es el acto oficial colectivo del culto a Dios. Tú tienes que unirte. Bueno, es que a mí, la misa no me dice nada. No
te dice nada porque no sabe lo que es la misa. Si tú supieras lo que es la misa, sí te diría. Pero si no sabes, no puedes valorar lo que ignoras. Es falta de formación, es incultura religiosa. Ahora, los que sabemos lo que vale la misa, así valoramos la misa. Es decir,